Bueno, segunda parte de biopsicología, 14 de mayo. Seguimos con la presentación para no retrasarnos más y mil disculpas por el corte. Entonces, sigo con la presentación. Bien, ahí en pantalla pueden ver que esta sería la próxima tarea, ¿ya? Muchas gracias, Raquel. Se cortó para todos, no se preocupe, Raquel, ¿ya? Para todos los que están ahí, perdón, ahora lo estoy admitiendo a todo, pueden ir viendo que esta es la próxima tarea que yo quiero que ustedes la realicen. Yo tenía la expectativa de que esta tarea la realicen en grupo. Sin embargo, no sé. Si me pueden escribir por chat o por micrófono, activen su micrófono para ver cómo les ha ido para organizarse en Facebook o quieren organizarse aquí de esta forma grupal. ¿Por qué los invito a que sea grupal? Porque en realidad es interesante hacer un debate, ¿no? Estas dos posturas encontradas, tanto la creacionista como la evolucionista, hacen pensar de que necesita un debate, ¿no? Por eso es que en el grupo es algo muy propicio para que ustedes desarrollen un debate, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha tenido dificultades para armar un grupo? Si me escriben. Por lo que veo es que no. Entonces, básicamente esta tarea lo que tienen que hacer es desarrollar una investigación, ¿ya? Las personas que sean creacionistas, yo sugiero que investiguen. Hay un biblio, la Biblia que creo que es muy básica para esto. La investigación ahí podría ser muy, desde mi punto de vista, subjetiva, pero los invito a que investiguen otros libros también para desarrollar su punto de vista más creacionista, ¿no? Hay diferentes religiones que hablan de la mirada creacionista, ¿no? De la mirada evolucionista, pues hay una infinidad de libros, ¿no? Donde ustedes pueden entrar a las bibliotecas virtuales o si quieren pueden entrar a las ¿cómo se puede decir? A buscar en el mismo YouTube para que las personas puedan investigar. Yo por hoy día quiero hablar más desde la mirada evolucionista, ¿ya? Dentro de esta mirada evolucionista, lo que quiero es que ustedes en su artículo de análisis, me expliquen cómo es que esta mirada nos va a ayudar a contribuir a la biopsicología, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de este tópico en psicología, ¿no? Sobre todo en psicología, ¿no? Porque en realidad hay un fuerte choque entre estas dos miradas, ¿no? Tanto la evolucionista y la creacionista, ¿no? Hay algunas otras personas que hacen un sincretismo. Esto se llama la unión de las dos, ¿no? Y pueden armar ideas tanto creacionistas como evolucionistas y armar una nueva postura o una nueva teoría. Si alguien quiere hacer esa mirada, también es válido, ¿ya? No sé si hasta acá tienen dudas, comentarios para la primera tarea. Esta primera tarea está prevista para el 21 de mayo, ¿ya? ¿Alguien tiene objeción? ¿Quiere que le ampliemos la fecha? ¿Les parece bien la fecha hasta el 21 de mayo? En realidad, tendríamos como 7 días. ¿La ven pertinente? ¿Cómo lo analizan esto en el grupo? ¿Me pueden compartir algunas ideas? Alidis, que está ahí. Ok, ya la vi que cortó el. ¿Alguien tiene alguna? ¿Les parece bien la fecha que hemos planteado hasta el 21 de mayo? ¿Confirmado? Buenos días, Carmen. Bienvenida. ¿Cómo puedo entrar al grupo? Me dice. ¿A cuál grupo, Carmen? No sé si quiere activar su micrófono y pregúntenos formalmente. ¿O qué grupo quiere, de qué grupo habla? En realidad, lo que yo estoy pensando es que los grupos sean armados por ustedes. Yo les subí una estrategia en Facebook para que ustedes se puedan ir conociendo. Acá en la plataforma, creo que también se pueden ir conociendo y muchos ya se han logrado conocer. Alan dice que está bien la fecha, Benjamín, la fecha está bien, dice, y José Luis. Hay que hacer mención de citas. Muy bien, José Luis. Sí, hay que hacer mención de citas, ¿no? Le voy a volver a mostrar pantalla. A mí me interesa un poco
No se olviden que ahora estamos en un medio virtual, así que la mención APA, una cosa es la bibliografía, pero también es importante lo que dice Benjamín, ¿no? Citar de dónde han sacado esa parte teórica de este libro, de cualquiera de los libros que ustedes citen, ¿no? Eso lo van a hacer la cita en cada página que ustedes traigan la bibliografía, ¿ok? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que necesito es que argumenten. No sé si han escuchado, en la universidad se habla mucho de esto que se llama el plagio, ¿ya? Para mí sería interesante de que no exista plagio. Plagio significa robarte la idea de cualquiera, ¿no? Si usted va a sacar la idea de alguien, no importa, sáquela, pero cítela. Si usted sacó un artículo de Benjamín y lo está escribiendo Alan, entonces Alan va a escribir citado a Benjamín Rojas Morales, ¿no? Tiene que darle el derecho a autor, ¿no? Porque eso no es plagio, ¿no? Cuando él lo cita, ¿ok? El plagio es para todos cuando no cita. Lo interesante, por favor, sería que todos los trabajos tengan esa mención de cita y bibliografía APA. APA en la carrera les van a pedir hasta para el pan nuestro. O sea, va a ser día tras día que siempre todas las materias les van a pedir APA. APA es la mención bibliográfica de la Asociación Americana de Psicólogos, que usa ese formato, ¿ya? Y ese se usa en toda América, ¿ya? Para que todos puedan tener. Muy bien, cuando sacan de una página de internet, primero, si el libro está en la página de internet, una cosa es el libro. Normalmente las páginas para mí no son una fuente viable de información, ¿no? Cualquiera puede crear una página y puede ser una información distorsionada. Por eso es que ustedes tienen que buscar un libro, ¿no? Ahora, los libros están en internet. No se olviden que no es lo mismo un libro que está en la página. No necesitamos citar la página, necesitamos citar al libro, ¿ya? No sé si eso le queda claro, Benjamín, por favor. Sí, todos van a sacar de internet. No se preocupe, Benjamín, que todos van a sacar de internet, pero de internet no significa que usted me va a copiar el link, me va a copiar el sitio bibliográfico del libro. Por ejemplo, voy a buscar algo en internet ahorita para que todos me puedan ver ahí. Voy a... Espérenme un ratito, Benjamín, para que tal vez todos entiendan, y es muy buena su pregunta. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver evolución. Voy a poner, pueden ver en pantalla, me pueden avisar, por favor, me mandan un mensajito, porque ahorita estoy en pantalla. Evolución, miren. Ok. A ver, aquí me dice... ¿Por qué no puedo verlos? Sí, sí, me pueden ver. Ok, muy bien. Ahí, mire, les voy a mostrar en pantalla nuevamente. Yo he puesto la palabra evolución y quiero sacar algún libro, ¿no? Valeria, si quiere comentar, no hay problema. Adelante, mientras yo voy mostrándole en pantalla, por favor. Por ejemplo, aquí no hay ningún libro, pero voy a poner PDF, ¿ya? Evolución sobre PDF. Entonces aquí voy a pillar algunos libros. A ver. Aquí pillé un libro, miren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este libro está en la página web. No sé si ustedes pueden ver. En este link, esto no me interesa a mí. Y ni a ninguna parte de bibliografía nos interesa. En APA lo que interesa es lo que dice acá, mire. Aquí lo que dice es, perdón, que esto no se mueve tan rápido. Tengo una pregunta y quizás también la respuesta. Un libro sobre evolución, eso se llama el libro. Hay que ver quién es el autor de este libro, ¿ya? A ver, el autor, y aquí están los autores. El autor es, a ver, se llama Rita Campos y Carlos Degao. Esos son los, y aquí aparece un montón de autores, ¿no? Ellos son los autores de este libro. Entonces, no es esta página que aparece aquí, no sé si eso lo pueden ver, ¿no? Esta página acá, no necesitamos citarla, lo que necesitamos citar es el libro, el contenido de lo que hay en la página, ¿me entienden, no? Todo este es el contenido. Aquí está, por ejemplo, el nombre del autor, acá está el nombre del libro, y aquí tenemos que sacar la editorial y el lugar, por ejemplo, la editorial.
Este libro se distribuye de forma gratuita, edición simultánea. Esta es su editorial, ¿ya? Esto ha sido elaborado por la UNAM. Entonces, esta es su editorial. Ahora hay que ver el lugar y el año. El lugar de este libro ha sido México y esto ha sido en el 2003. Esa es la bibliografía que ustedes tienen que citar, no la página de acá. No sé si hasta ahí les queda claro. Y es muy buena su pregunta, Benjamín. Sí, se ve todo perfecto. Gracias, Benjamín. Y ha sido una pregunta muy importante para desarrollar las tareas, ¿no? María José dice, buenos días. ¿Y cómo citamos las revistas científicas online? Muy bien. Las revistas científicas, igual que cualquier otro libro, María José, ¿no? Usted las cita de la misma forma, ¿no? Como acabo de mostrar, aquí voy a ir nuevamente a la... Esta revista, vamos a suponer que esto en vez de este libro es una revista. Y usted igual va a citar el nombre del autor de la revista, la editorial, el lugar y el año, ¿sí? Todo se basa en ese formato. Ese es el formato APA, ¿ya? El formato APA dice que lo importante para no hacer plagio es guardar el derecho de autor, ¿ya? ¿Le queda claro, Benjamín, Jimena, José Luis, que son los que han preguntado? Y muchas gracias por su pregunta, está muy buena, ¿sí? Ok. Si todo les quedó claro, sigo avanzando, ¿ya? Y si se les ocurre alguna pregunta en el camino, la hacen, por favor, ¿ya? Bien, entonces, lo que yo les decía es que yo me voy a quedar con esto. Ok, dele José a Israel, si quiere preguntar. Lo escucho. Buen día, licenciado. Buenos días. No una pregunta, sino más bien apoyando eso del formato APA. Si no ¿Ya? me equivoco, Mariana del Centro Interno mandó al grupo de Neuropsicología un PDF que explicaba ya todo del formato APA. Muy Así que les pido bien. eso para que lean y ahí se informen porque dice todo. Perfecto. Si usted lo puede compartir también en nuestro grupo, sería interesante. Tal vez se lo puede pasar a Fabiana para que ella lo pase por todos los grupos. Problema. Nos lo paso. Sí, excelente. Muchas gracias, estimado. En realidad, ustedes van a ver que el formato APA en la universidad lo van a usar como el Padre Nuestro para todo el tiempo. Siempre va a ser formato APA. Algunos docentes son más flojos. Pero no hablaré de los flojos, hablaré de los que siempre exigimos. Yo exijo siempre formato APA, ¿ya? El formato APA es algo que te delimita a que seas más académico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre te obligue a citar de dónde sacó esa fuente. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, no sé si ustedes han visto que llega tanta información. ¿Ustedes le hacen caso a todos esos memes que llegan? No, no le hacen caso porque son fuentes que no son fiables. Pero cuando llega un meme que dice el deber dijo, y eso que a pesar de que a veces sacan memes del deber, el deber saca un comunicado, dice información falsa. ¿Dónde está la fuente de esa información del deber? En la página oficial de el deber. Entonces lo mismo pasa con los CITES, ¿no? Cuando ustedes me dicen, tal revista dice que dijo tal, ok, yo voy y busco tal revista y tiene que estar esa información en la revista, ¿no? O tiene que estar la información en el libro, ¿sí? ¿En qué Sí, lugar les enseño encontramos? en el grupo, chicos, cuando todos se terminen de unir, igual voy a subir un manual de formato APA, no se preocupen. Muy bien, gracias Fabiana. El compañero o la compañera, esperen un ratito, voy a ir acá para. Acá está. La compañera me dice. Aquí en el chat me pregunta Marían Jiménez, ¿no? Acabo de entrar, dice, ¿cómo puedo entrar el formato, encontrar el formato? Muy bien, María. Mira, aquí está nuestra plataforma. Usted se viene aquí, BIO101A, ¿ya? Esta es nuestra materia. Entonces, dentro de lo que es la materia, usted entra a tareas, María, ¿ya? Dentro de lo que es a tareas, se entra a tarea, estamos entrando a tarea, y usted ingrese a la primera tarea, que es evolución versus creación, ¿ya? La primera tarea... A ustedes les va a salir de otra forma. Esto les va a salir a ustedes. A mí me sale esto más porque en realidad aquí me salen los 96 estudiantes inscritos, ¿ya? Y dice que ya uno ha enviado la tarea, qué interesante, no, no sabía que ya alguien envió. Y que ustedes tienen el plazo hasta el 21 de mayo. Esto sí les sale a ustedes, menos la cantidad de estudiantes, ¿ya? Marian, si usted necesita, por ejemplo, el formato, aquí les va a decir, ¿no? Que tiene que ser máximo 3 páginas, uno por cada punto, desde un punto de vista. ¿Cuáles son los puntos? Esto, el origen del universo, el origen de la vida, el origen del ser humano, y que usted debe elegir un enfoque.
puede ser o evolucionista o creacionista, o también puede ser una síntesis de ambos. Puede ser, por ejemplo, un sincretismo de ambos, tanto creacionista y evolucionista. ¿Le queda claro, Marian? Por favor, me confirma, mandando un mensajito o un dedito, por favor, ¿ya? Bien, creo que ya vamos a ir a las 11. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, perdón, para ir. Sí, listen, quedó, le quedó claro. Muy bien, muchas gracias, Marian, ¿no? Mariana, ¿no? Perfecto. Para ir cerrando entonces esta mañana, solamente quiero quedarme, como les mostré hace un momentito, estos cuatro procesos de la evolución tienen que ver cómo nuestro sistema nervioso central ha evolucionado gigantescamente, desde la evolución del universo hasta la evolución del origen del planeta, cómo el origen de la vida y el origen de los hombres ha generado cuatro procesos fundamentales para que nuestro sistema nervioso central evolucione y tenga una capacidad impresionante a la que tenemos ahora. Por ejemplo, cómo nuestro cerebro ha tenido la capacidad de diseñar esta plataforma que ustedes tienen en mano, cómo tienen la capacidad de haber diseñado esas aplicaciones o celulares o laptops que ustedes tienen. Realmente esta evolución es la que ha generado tantas conexiones sinápticas para que a lo largo de estos millones de años se pueda desarrollar, ¿no? La primera evolución, que es la más interesante, que tiene casi como 13 mil millones de años de evolución, tiene que ver cómo justamente, perdón, fue la más importante, ¿no? Es aquí donde ustedes tienen que pensar en alguno de los puntos de vista teóricos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué punto de vista teórico? Algunas personas, perdón, me voy ahí, aquí está. Algunas personas, este punto de vista lo tienen desde el punto de vista creacionista y otras personas lo tienen desde el punto de vista evolucionista, ¿no? Aquí hay un hombre muy inteligente que ya falleció hace unos años atrás, Stephen Hawking, no sé si ustedes, seguro que sí lo han llegado a conocer porque fue el hombre más inteligente del planeta. Entonces él postuló una de las teorías más controversiales del origen del universo, ¿no? Y que él hablaba de la nada, y de la nada decía que antes de la nada no existía nada. Por eso es que él era totalmente un ateo aférrimo, porque decía que no existía nada y Dios no existía, ¿no? Sin embargo, él dejaba abierto a la creencia de que muchas personas sí son creyentes, ¿no? Ustedes saben que ahora, hace un año atrás, se descubrió el gen genético de las personas que creen en algo espiritual, ¿no? Hay algunas personas que han evolucionado y que no tienen ese gen y que obviamente no creen en nada, como Stephen Hawking, que fue uno de los más grandes evolucionados de este sistema planetario. Entonces, él realmente no cree en ese gen. Pero hay personas que todavía lo siguen teniendo y tienen muchas grandes creencias, ¿no? Este es uno de los primeros tópicos que a mí me encantaría que ustedes lo debatan en sus grupos. ¿Cómo que se arman los grupos? Pues yo les decía que grupos de 5 pueden ir armándose, donde van a ir analizando, ¿no? En una página cada uno de estos tópicos, ¿no? Luego otro de los tópicos más interesantes tiene que ver con el origen de nuestro planeta y que tiene como 4.5 millones de años de evolución. Y hay grandes autores que hablan justamente de cómo, por ejemplo, la teoría creacionista tenía una mirada muy superflua, ¿no? En realidad, lo que dice la Biblia en el Génesis es interesante porque dice que en 7 días se crearon el cielo y la tierra, y luego fue la tierra. Fue interesante porque ellos tienen una mirada mucho más simple, pero en realidad el trabajo es más complejo cuando lo analizan al detalle, ¿no? Luz Miriam dice, el trabajo es individual o grupal. Muy bien, Luz Miriam, es muy buena su pregunta. Yo acabo de decir que lo ideal sería que Alice, adelante con su micrófono, así ayudo a responder también a Luz Miriam. El trabajo es grupal, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren hacerlo individual, va a ser complicado porque en realidad no va a haber un debate, ¿no? Lo interesante es que usted se junte con alguien que piense o distinto o igual. Pero lo interesante de un grupo es el debate, ¿no? Para ver con los que creen y los que no creen y hacer un análisis muy interesante. Adelante, Alice, por favor, la escucho. Perdón. No sé si quiere hablar, por favor, le estoy escuchando. Hola. Bien, sigo mientras se anima, no hay problema, lo enciende el micrófono y me pregunta, ¿ya?
El tercer tópico que quiero que analicemos es justamente, y aquí me voy a, siempre pasa esto, cuando hago... Ok, el tercer tópico, como les decía, para mí tiene que ver con el origen de la vida, y aquí ya vamos entrando un poquito más en psicología. Aquí hay bastantes teorías, muchas teorías, y justamente aquí les voy a decir algo que todo el mundo ya lo debe haber escuchado en estos días. Por ejemplo, cuando se dio el origen de la vida, los virus ya existían. Entonces, para toda esa gente que hablan de que los virus son una teoría conspiracionista, de que la creó Donald Trump y no sé qué cosas más, tontería, jóvenes, cuando ustedes investiguen, los virus van a ver que ya existían antes que creen la vida. Los virus ya estaban, el virus del ébola, el virus del VIH, el virus de SARS, el SARS, todos ya existían. Ellos existieron mucho más antes que la vida. La gran diferencia entre un virus y la vida es que la vida está almacenada en un código genético de un ADN. Y un virus es un ARN, ARN, no es lo mismo que ADN. Entonces, cuando ustedes vean el origen de la vida, aquí van a ver muchas teorías que justamente hablan de cómo surgió la vida. Y aquí me encantaría que ustedes hagan sus análisis, las críticas tanto a la teoría creacionista como a la teoría evolucionista, ¿no? Porque aquí hay mucha controversia. La gente siempre tiende a camuflar algunas ideas como la que ahora están saliendo en vogue de que estos virus fueron creados en laboratorio. Ninguno de los virus han sido creados en laboratorio. Han sido creados hace 3.800 millones de años, o sea, añada, ¿no? Y el último tópico que quiero que ustedes analicen en su tarea es sobre el origen del hombre, ¿no? Cómo tanto estos homínidos hasta llegar a este Homo sapiens han desarrollado diferentes puntos de desarrollo motriz que han desarrollado justamente esta alta y compleja inteligencia emocional. No, escuchen bien que no solamente hablo de inteligencia cognitiva, sino también hablo de inteligencia emocional. ¿Cómo es que este ser humano ha desarrollado tanta complejidad cognitiva y emocional que juntas han desarrollado que nosotros seamos una de las especies más destructivas del planeta, pero también una de las especies más interesantes en cuanto a evolución, ¿no? Aquí hay varios autores como Lamarr y Mendel, que justamente hablan de este punto de vista de evolución, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano surgió, ¿no? Y aquí ustedes van a ver muchos tópicos, desde Darwin, que él habla y dice que nosotros surgimos de esta especie de primate, y que muchos las confunden con un mono, en realidad son primates que al principio tuvimos un árbol genealógico que compartíamos con estos primos, ¿no? Entonces, hay unas distintas miradas aquí, ¿no? Básicamente, eso es lo que quiero que desarrollen para ir cerrando esta tarea. Entonces, ¿cuáles son estas leyes que ustedes van a analizar? Aquí se las dejo, son cuatro. La primera ley es que todo lo que van a analizar tiene que pensarse que tiene un carácter irreversible desde la mirada de la evolución biológica, ¿no? Segundo, que el carácter es progresivo, siempre es ascendente. O sea, mientras el cerebro se va haciendo más complejo, pónganse a pensar, de aquí a unos 1.000 años, el cerebro de los seres humanos futuros de 1.000 años va a ser súper complejo, más que el que nosotros tenemos ahora actualmente, ¿no? Va a ser mucho más complejo. Y aquí viene el tercer principio de la evolución que tiene que ver en biopsicología, que la cerebración es creciente. O sea, mientras más complejo se perfecciona el sistema nervioso, ¿no? Es súper, súper interesante cómo nuestro sistema nervioso se hace mucho más complejo. Y lo último, para cerrar, que esto hace que justamente el ser humano entre aquí con un tema que es la psicología, ¿no? Los niveles de subjetivación se hacen mucho más complejos, la conciencia, el lenguaje y la cultura, ¿no? A propósito, para los futuros psicólogos y psicólogas, ¿dónde creen que está guardada la conciencia, ¿no? Una pregunta para la próxima clase y me pueden ayudar a reflexionar, ¿no? Reflexionemos sobre dónde se guarda la conciencia, ¿no? Bien, éxito sería, no sé si hay preguntas, dicen sobre el libro, ¿usted lo va a compartir en el grupo o solo lo investigamos en internet? Ah, eso pregunta Marian. Marian, lo tienen que investigar, Marian, ¿no? Este capítulo ustedes tienen que investigar de acuerdo al enfoque que usted elija, ¿no? Si elijo un enfoque creacionista, obviamente ya sabe dónde va a investigar, en la Biblia, ¿no? O cualquier libro creyente. Pero si usted elige el enfoque evolucionista, tiene que investigar en libros que ya yo les ponía ahí en pantalla, ¿no? La presentación luego se las voy a subir a la plataforma para que la puedan tener, ¿ya? José Luis dice, para la portada debe tener el nombre de la universidad y el de la facultad. Claro que sí, José Luis. Y también debe tener el nombre de los integrantes del grupo. ¿Quiénes son los que lo conforman?
Y también debe tener los registros, por favor. No se olviden nunca eso. Toda tarea debe ir con nombre y registro. A veces los nombres no se pillan en el sistema, los registros sí, ¿ya? Luz Miriam dice, una última pregunta, dicen, ¿los documentos son fiables o válidos para el trabajo cuanto como argumentación? Claro que sí, Luz Miriam. En la medida que usted use APA, así sea un libro que sea la Biblia, si usted lo está argumentando y usted lo va a defender, obviamente que usted le da la validez, ¿no? Porque usted lo está investigando, ¿no? Lo que vamos a ver en clase es su análisis, ¿no? El análisis que usted está haciendo con su equipo, ¿no? ¿Como cuánto argumentación? Bien, yo les vuelvo a mostrar en pantalla. Yo les decía que máximo una página por cada uno de los tópicos, ¿ya? Ahí lo puede ver, Luz Mirna, ¿no? Ahí usted lo puede ver. Esto usted lo pilla en la plataforma de su aplicación, ¿ya? O de su laptop. Aquí usted puede ver y ahí están los tópicos, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, una forma de cómo deberían presentar la bibliografía, ¿ok? Mónica dice, ¿y si la tarea es grupal, debemos enviar todos el mismo archivo? Claro que sí, muy buena pregunta, Mónica, exacto. Si Mónica es junto con Luz Mirna, con Sebas y con Rubén, ellos cinco deben enviar desde su perfil el mismo archivo que están enviando el grupo, ¿no? Y tienen esos plazos, ¿sí? ¿El trabajo puede ser individual? Claro que puede ser individual, José Luis, pero ¿con quién va a ser el debate? La gran pregunta, ¿no? ¿Con quién va a debatir? Si solo lo va a hacer usted solito. El debate, no se olviden que en psicología lo que más interesa es el análisis, ¿no? ¿Cómo usted va a interpretar algo que está de acuerdo o está en desacuerdo si lo va a hacer solo? No va a tener con quién debatir, ¿no? Sería un autoanálisis. Si va a ser un autoanálisis sería interesante, pero yo les invito a que hagan un debate, ¿no? Un análisis controversial. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? En psicología lo que nos interesa es eso, ¿no? Los análisis, los debates, las reflexiones, ¿no? Piénselo mucho ese tema, José Luis, ¿no? ¿Cómo arman grupos? Pues el Facebook se lo he dejado. Ya muchos ya tienen el contacto de WhatsApp y la plataforma también está. Si necesitan ayuda, he visto que está todavía nuestra compañera Fabiana y tanto ella como mi persona a la orden, ¿sí? Para ir cerrando, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Ha sido muy rico estar esta mañana con ustedes, así que no quiero consumirle más de sus megas. ¿Algo más para compartir, para cerrar? Si no, hasta acá los dejaríamos. Muy bien, Carmen dice, ¿dónde puedo encontrar el grupo de Facebook? El grupo de Facebook se lo pide a Fabiana. Usted está en el grupo de WhatsApp. Lo voy a subir a la plataforma también para que usted se pueda unir ahí, Carmen, ¿ya? Benjamín dice, estos dos primeros trabajos son individuales. Benjamín, no sé dónde estaba escuchando, si estoy hablando toda la mañana de trabajos grupales, ¿no? Entonces, son grupales, Benjamín, ¿no? Y no hemos hablado del segundo, solamente estamos hablando de uno. Uno hemos avanzado hoy día, ¿no? El segundo está pendiente, le vamos a cambiar la fecha, ¿no? ¿Le quedó claro, Benjamín? Por favor, avíseme. Alice tiene la mano levantada. Juliana, Alice, una pregunta. Usted solo habló de citar en APA, pero en APA es un formato completo. Ajá. Sí, exacto. Espérenme un ratito, me quedo con Juliana. Exacto. Es un formato completo y les dije que para mí lo más importante es que la bibliografía esté ordenada y lo cite, ¿no? Lo cite siempre sacado del libro que usted ha extraído, ¿sí? Ah, en las clases se suben en YouTube, Viviana, claro que sí, van a estar ahí colgadas. Ok, Benjamín. Citar, Juliana, citar o completo. Citar y la bibliografía tiene que estar escrita al final, ¿no? Es completo, Juliana, ¿ya? ¿Le queda claro? Paola, buenos días, gracias. Ok, buen día, Paola, ya estamos cerrando. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? No se olviden que ustedes tienen, si tienen más preguntas, la pueden hacer en el chat de nuestra plataforma, ¿ya? Para que ustedes se puedan vincular ahí, ¿ya? Y pues nada, hasta aquí sería. Muchas gracias. Ha sido muy rico compartir esta mañana con ustedes. Fabiana, no sé si quiere cerrar. Sí, chicos, en el grupo de WhatsApp ya vi que hay varios uniéndose. Voy a hacer un pequeño resumen de los puntos que tocó hoy el licenciado, por si no quedó claro en algún momento. Y cualquier pregunta con él, ya saben, chat por plataforma, conmigo por WhatsApp. Ok, muchas gracias, Fabi. Ha sido un orgasmo estar con todos ustedes esta mañana.
Marian, sí, usted puede tener la bibliografía, pero al final todos van a juntar su bibliografía, así que sería interesante que hagan una buena bibliografía en común, ¿no? Podemos citar de manera literal y continua tener la reflexión de los puntos. En realidad va a tener que citar porque usted de dónde está extrayendo la bibliografía, ¿no? Para mí es importante, por ejemplo, decir, Charles Darwin dice, sobreviven las especies más adaptadas y evolucionadas. Muy bien, dos puntos. ¿Qué dice José Luis? ¿Qué opina Alan? ¿Qué opina Clady? ¿Qué opina Juliana? ¿No? Una cosa es el sitio bibliográfico que dijo Charles Darwin, perdón, y otra cosa es el análisis que usted va a colocar más abajito, ¿ya? No tenga miedo, sé que es su primera, para algunos es su primera tarea académica, así que pregunten en el chat. Ahora se va a cortar ya el Zoom, pero pregunten en el chat, no tengan miedo de preguntar. Soy muy abierto con las preguntas. Por este canal soy muy abierto, así que pregunten, pregunten y pregunten, ¿ya? Dice Karen, antes de cerrar, cada integrante del grupo debe hacer su propio análisis. Claro que sí, esa es la idea, Karen. Cada integrante hace un análisis de este tópico. Charles Darwin dice que sobreviven las especies más adaptadas. ¿Quién lo dijo? El libro de la evolución de 1920, editorial Algos. Ahí empieza el análisis de cada uno de ustedes, ¿ok? Bien, Paola, la fecha de presentación se mantiene de esta tarea, sí, Paola. La otra todavía no la hemos avanzado, ¿ya? Solo nos quedamos con esta primera tarea, ¿sí? Bien, éxito sería. Muchas gracias, Fabi, por ayudarnos. Y bueno, cualquier cosa, la orden también. Nos vemos en el chat. Y dentro de 15 días volvemos con otra presentación, ¿sí? Abrazos, se cuidan. Chao, chao.